bendecido de la caprichosa de JJ, es malagueña de Villa Amor. Viene el Quilero Pilla, Laura de la ciudad de Pereira, su montador, Germán Andrés Serna Sánchez. Acción de 2F. Tiene registro certificado de Azocatol con 68 meses de edad. Castaño, hijo de bendecido de la caprichosa de JJ malagueña de Villamor. Su abuelo materno es provinciano de La Bonita. Su criador Álvaro Andrés Forero, de la propiedad de Hacienda Las Hermanitas. Y nos acompaña el criero Villa Laura de la ciudad de Pereira, su montador Germán Andrés Serna. Los 5, bendición de 2F. Y en Armenia los esperan, en Armenia no, en Calarcá. En Calarcá los esperan para la Feria del Pollón Equina Grado A de Cabaquín, 4 al 6 de octubre. Grado A de Cabaquín, somos todos. Y 8 días antes, los días 27, 28 y 29 de septiembre, se va a realizar la primera válida de equitación en caballo de paso. La invitación es de Cabaquín. Y este tipo de eventos no se pueden realizar sin el apoyo de las entidades municipales. Señor alcalde Roberto Jiménez, por acá nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por seguir apoyando el gremio equino. Aquí estuvimos el año pasado y esta vez como alcalde lo está haciendo. Felicitaciones, alcalde. Muchas gracias. Número 5, bendición de 2F. Yegua que suma mayor número de puntos en esta categoría, teniendo en cuenta la reunión tanto del trote como el del galope, la estabilidad en sus batidas, la estabilidad
con su cabeza y con su embocadura tanto en línea recta como en los giros del 8. Con mucho gusto para la yegua número 5, es la cinta azul de primer puesto. Se comparan las yeguas 4 y 7. ¿Por qué? La yegua 4 con una mejor prueba en los giros a la hora de galopar. La yegua 7 se quedó un poco en ese galope, cambió el ritmo en ese galope a la hora de girar. Pero en la tabla, la yegua 7 se veía de mejor manera. Entonces, con errores, una allá en el 8, pero viéndose mejor en la tabla. Ahí las veía un poco parejas, por eso van a la comparación. Se olvida uno de lo que pasó ya en la parte de atrás y va solo a lo que ve en esa comparación. En esa comparación encuentro una yegua de mayor seguridad en las batidas en el trote y en el galope. Quizás un poco más extendida, pero más cómoda y más estable por su cabeza y su boca. Me refiero a la yegua número 7, con mucho gusto para ella, la cinta roja de segundo puesto. La yegua número 4. Cinta amarilla de tercer puesto para la número 4, Zulay de la Marquesa. Aarón en elegida de la Marquesa. Abuelo materno elegido de la Ponderosa, de propiedad agropecuaria de la Marquesa y presentada por André Mauricio Morales. Y la cinta verde de cuarto puesto para la número 6, Indra del Herrero, caballero de Rancho Luna, Isabela del Olivo. Abuelo materno samaritano de Barcelona, de propiedad de Edier Pineda Rojas, presentada por Cristian Camilo García. Para el café.